querida Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, oye, ya tú traes toda la mecha, toda la actitud, toda la pila, eso es todo. Como tiene que ser. Oye, felicidades, bonito día, por cierto. Muchísimas gracias. Oye, bueno, vamos a festejar este día con buena música, ¿no? Vamos, exactamente. Vamos a enaltecer el día poniéndole buena música. Y qué mejor que la promesa del rock pop mexicano, nuestra queridísima Carla Garza. Carla, queremos conocerte más. Platícanos de ti. ¿Cuándo empezó esta carrera y este sueño musical en ti? Pues esto surgió por accidente, cuando todavía estaba en sexto de primaria. La verdad, yo me quería dedicar a la ciencia, yo me quería dedicar a matemáticas, a física. Sin embargo, por accidente decidí cantar en la clase de música y el profesor me dijo, oye, tienes mucho talento, deberías dedicarte a esto. Y pues, tomando la palabra y también porque mi papá me dijo, no te dediques a algo en lo que te encierra, mejor dedícate a algo en lo que te diviertas, en lo que puedas viajar y hacer muchas cosas. Y dije, ok, esto se complementa y me voy a dedicar a la música. No, okay. Así se toman las decisiones, en calor y rápido, porque si no, las pensamos mucho. Exacto. Oye, sabemos que ya tienes nuevo disco, pero a ver, tienes una carrera muy corta, pero ha sido exitosísima. Ya tienes, corrígeme, son 4 producciones que tienes ya encima. Tres publicadas y la de este año que todavía estoy trabajando. Eso, muy bien. Oye, ¿hace cuánto salió el primero? El primero salió a mediados de 2019. Mediados del 2019. Platícanos más sobre toda esta inspiración, porque además tú estás dentro del pop rock mexicano, ¿no? No nada más nos vamos como con lo tranquilo, lo bonito. Nos gusta darle más identidad a esta música. Platícanos qué hace esa peculiaridad de la música de Carla Gasca. Pues yo nací a principios de los 2000, entonces la música con la que yo crecí fue pop rock. Yo crecí con todo eso, todo ese tipo de música de principios de los 2000, y yo me siento muy cómoda, es un tipo de música que a mí me encanta. Entonces decidí que eso era lo que se iba a reflejar en mi música. Sin embargo, no es un tipo de pop rock que se produzca literalmente en Latinoamérica. Yo me intento basar también un poquito en el pop rock estadounidense, en cosas que hacen con personas como, bueno, mujeres como Avril Lavigne, como Demi Lovato en el principio y como Taylor Swift. Muy bien. Hija. Avril Lavigne no ha escuchado, a ver, desde hace bastante. Bueno, regresó ya Avril Lavigne, ya está en la escena otra vez, ¿no? Sí. Hagamos un paréntesis, porque eres fanática y te necesitamos hacer este paréntesis. ¿Ves el rumor que hay de que Avril Lavigne falleció y que esta es un doble? ¿Qué opinas de eso? La han matado 7 veces ya. La han matado como 7 veces. Sí, ya ahorita ya tiene bastante polémica respecto a eso, de que es una actriz, que no es ella. Pero no, yo creo que sí, sí es ella, simplemente, obviamente, ella empezó muy joven y poco a poco se te van madurando los rasgos, ciertas cosas van cambiando en ti. Buen punto. Envejecemos, básicamente. Pero nos gusta más el drama. Oye, ¿cómo te trató la pandemia? Esta es pregunta de cajón porque, como siempre decimos, ya es discurso acá, pues a algunos les sirvió para evolucionar y a otros artistas, lamentablemente, pues se quedaron estancados. ¿Cómo te fue a ti? Pues a mí me tocó evolucionar. Yo venía haciendo puros proyectos de covers, varios tributos, estaba planeando un tributo a Disney. Sin embargo, llegó la pandemia, tuve que cancelar todo lo que estaba haciendo y decidí empezar a componer mi propia música. Yo no era compositora antes de la pandemia y gracias a la pandemia aprendí composición, aprendí a modular todas las canciones que quería hacer y ahorita estoy trabajando en estos proyectos. Oye, ¿y qué viene para ti este 2022? ¿Cómo pinta y cuáles son tus planes? ¿Cómo nos vas a sorprender? Para este año tengo planeado un nuevo álbum que se va a llamar Días de Lluvia. Es un álbum que contará con 10 canciones. Realmente es un álbum muy diferente a mi primer álbum en el que yo ya fui compositora. Porque mi primer álbum se basaba mucho en la alegría, en la efusividad. Y este es un poquito diferente. Literalmente trato a la lluvia como un estado de ánimo, principalmente hacia la tristeza. Okay. Bueno, bueno. Okay. Hay sentimientos. Pues claro.
Definitivamente. Días de lluvia se escribió, bueno, pero contiene temas, ¿cuántos son, dijiste? ¿10? 10. Son 10 temas. ¿Todos van enfocados que a la tristeza? Voy ahí para campechanearlo, con el amor, con la felicidad. Sí. ¿Cómo viene? Sí, está algo campechaneado. Obviamente menciona ciertas cosas de la tristeza, de sentirte perdido cuando estás como en depresión, de sentirte solo. Sin embargo, también están esos momentos que yo les llamo la espera de que salga el sol o que salga un arco iris. Entonces sí están estos momentos respecto a hablar de, okay, la vida puede no ser muy bonita, pero si estás conmigo podría mejorar muchísimo. Estas canciones de yo estaba en un mal día de mi vida y gracias a ti salió un arco iris. Qué bonito. Eso me encanta. Y más, fíjate, para este día, hoy que es martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que estamos conmemorando, que estamos muy orgullosos y lo estamos enalteciendo. Mi querida Carla Gasca, regálanos un mensaje para todas esas chavitas que te están viendo en estos momentos, que igual y no creen que puedan lograr su lugar en el mundo de la música como tú lo estás logrando en esos momentos. Chicas, va a ser extraordinariamente complicado. Sin embargo, nosotras podemos porque nosotras sabemos hacer las cosas. Así que te va a costar mucho, va a ser un camino muy difícil, pero lo vas a lograr y lo vas a poder hacer porque sabes hacer las cosas. Eso es, disciplina, constancia y lo más importante de todo, seguridad. Pensé que honestidad. También honestidad. Honestidad. Valentía. Es complicado. Este es un camino complicado. Es la verdad. Que el talento funcione, hay que meterle trabajo. De lo contrario, ahí se queda estancado, ¿verdad, mi Carla? Sí, 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 completamente. Este viaje es más de trabajo que de talento en muchas ocasiones. Sí, de hecho. Así es, así dicen. Por ahí cuenta la leyenda que es 20% talento y que el otro, bueno, se lo tienes que echar 1% a la disciplina y al trabajo. Transpiración. Y el resto es sí, trabajo. El resto como venga. Oye, a ver, pregunta. ¿Cuándo hay por allí concierto? ¿Traes algo preparado en puerta? ¿Algún tourcillo o algo? No, aún no tengo nada preparado. Estamos esperando a que se estabilice bien todo lo de la pandemia para poder planear ya completamente a mis anchas. Eso, exactamente. Oye, tienes que venir a Puebla. Totalmente. Sí, claro. Súper invencible. ¿Has venido a Puebla? No he tenido la oportunidad de ir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Carla? Pues tenemos entonces un largo recorrido que darte aquí, mi queridísima Carla Gasca. Cuando vengas a Puebla, no nada más vas a ser súper mega bien recibida, sino que nos vamos a ir con tu música a todo volumen a dar el tour. Exactamente. Por todo Puebla. Eso es correcto. Ahí está. Querida Carla, te mandamos un beso y un abrazo con todo el cariño del mundo. Por favor, coméntale a todo el auditorio dónde puede escuchar tu música y dónde te pueden seguir. Me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en TikTok como @carla.gasca12, en Facebook, en YouTube, en el servicio de streaming que de tu preferencia, Spotify, Deezer, el que quieras, me puedes encontrar como Carla Gasca. Así está. Ahí, amigos, para que la sigan. Carla, ¿qué te gusta subir en tus redes? ¿Cuál es como tu perfil? Si yo entro a tus redes, ¿qué me voy a encontrar? En Instagram, fotos principalmente de momentos de mi vida, momentos de grabaciones, algunas fotos que tomo aquí en habitación en este fondo, y algunos cosplays, me gusta hacer cosplay. En TikTok ya te encuentras un poquito más de comedia, ya los cosplays ya dirigidos hacia un punto en específico, no solo la foto, sino ya como tal fingir ser el personaje. Ajá. Entonces es lo que subo a redes sociales. Está muy bien. Quiero ver esos cosplay. ¿Cuál es tu cosplay favorito? Mi cosplay favorito ahorita es uno que hice de los Juegos del Hambre, que es Annie Cresta del Distrito 4. Es mi cosplay favorito, me encanta ese personaje. Muy bien planeado el cosplay, planeado, ¿no? ¿Sí? No fue como de, no sé, Sailor Moon, o sea, fue como preciso. Exacto. Fue más enfocado. Más enfocado. Bueno, querida, te mandamos un beso y un abrazo con muchísimo cariño. Gracias de todo corazón por habernos, por habernos visitado acá, así sea en la distancia. Y ya sabes que esta es tu casa para lo que gustes. Y nada, esperamos tenerte pronto por acá ya en persona. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme el día de hoy. La verdad, me divertí muchísimo. Eso es la actitud. Gracias, mi querida Carla. Nosotros también nos encantó tenerte aquí en Giros Puebla. Como lo dice mi queridísimo Ravelo, la invitación siempre abierta.
Y siempre vamos a estar checando tus videos como el que estamos viendo en este momento, unos pequeños fragmentos con el mensaje de seguir nuestros sueños. Carla Gasca, para Giros Puebla.